Y precisamente en el informe que el secretario de Infraestructura entregó ante el Consejo Municipal, también se le cuestionó sobre el proyecto de la renovación y remodelación del Hospital La Candelaria. Entonces, con respecto al tema del hospital, era que nosotros, ¿qué teníamos que ver con este tema? Si teníamos que ver algo desde la Secretaría de Infraestructura, y si nosotros desde la Secretaría de Infraestructura hicimos el contrato 007 de 2023, en el que contratamos los diseños y ya estos diseños fueron entregados, nosotros los tenemos en revisión por parte de nosotros, y estamos empezando a estructurar un proyecto para dejarlo listo y así radicarlo. Yo exactamente no sé ante qué entidad, pero sí lo estamos, esa es la parte que nos toca a nosotros, diseños. Y se va a dejar ya nomás únicamente en diseños. Los estaremos informando sobre qué va sucediendo con este caso.